Petro Barbie, cambio radical arremetió contra el gobierno por video promocional de la visita a San Andrés el 20 de julio. La pieza audiovisual publicada en el perfil de la Presidencia de la República en la red social TikTok fue removida. Un video de 24 segundos publicado en la noche del domingo 16 de julio de 2023 en la red social TikTok, en la que se promocionó la visita presidencial a San Andrés y Providencia, con imágenes de la película Barbie, generó una fuerte controversia. La utilización de la imagen de la icónica muñeca y su eterno enamorado, transformada en un éxito de Hollywood, causó una reacción en cadena. El mandatario Gustavo Petro, como si fuera Ken, y la vicepresidente Francia Márquez en su papel de Barbie, aparecieron con fotografías en esta pieza, que luego de unas horas al aire y de recibir comentarios a favor y en contra, fue removida. La decisión, aunque no ha sido explicada por parte de la presidencia, estaría relacionada con derechos de autor, aunque hay quienes no descartan una molestia al mandatario. No permitimos contenido que infrinja los derechos de autor. El uso de contenido de terceros protegido por derechos de autor sin la debida autorización o sin una justificación legalmente válida puede constituir un incumplimiento de las políticas de TikTok. Se puede leer en la política de datos de la red social, en la que advierten que eliminarán cualquier video que no cumpla con estas disposiciones. Y es que con este video, en el que se utilizó la tipografía de la marca y el inconfundible color rosado, en pro de incentivar la asistencia a lo que será la fiesta de la soberanía, se generó controversia, toda vez que se divulgó una celebración patria con la imagen de un producto extranjero, que, a juicio de una gran mayoría, promueve estereotipos que estimulan la discriminación tanto de raza como de estrato. Como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales por parte de los usuarios nos hicieron esperar, y en cuestión de horas la etiqueta #PetroBarbie se convirtió en tendencia, en un tema de conversación que se movió con fuerza, mientras los detractores del Ejecutivo aprovecharon la oportunidad para lanzar dardos a Petro y Márquez. Otros salieron en su defensa y aplaudieron la estrategia digital. ¿Cómo pudieron creer que era una idiota? A raíz de esta polémica, el partido Cambio Radical, que se declaró en oposición al gobierno Petro, también lanzó críticas al equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República. El encargado de esta publicación, que alcanzó a ser vista por un número importante de usuarios antes de que se diera de baja. A alguien se le ocurrió, otro lo vio, alguien más lo aprobó y pensó que era una buena idea. La pregunta es, ¿cómo en Presidencia pudieron creer que asociar #Barbie con el 20 de julio era una idiota? Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. #PetroBarbie publicó el partido en su perfil de Twitter con una frase que hace parte también de una serie infantil, los Backyardigans, en lo que sería el mismo lenguaje utilizado por el gobierno. Según se pudo saber, Alejandra Medina y Andrés López son los funcionarios del despacho del presidente que están detrás de este video y buscaba aprovechar el boom que ha generado el estreno mundial de la película para unirse a este tren, tal y como lo hizo hace unos 5 días la gobernación del Meta, en pro de promocionar el torneo internacional del joropo en su capital, Villavicencio. A los cuestionamientos de esta colectividad se sumaron los apuntes de distintos periodistas como Hassan Nazar, ex director de comunicaciones de la presidencia en el mandato de Iván Duque Márquez, Daniel Samper Ospina y otros más que han capitalizado la coyuntura para hacer mella en algunos de los errores en materia de comunicación del equipo que trabaja Petro.